Compañeros y compañeras de Comisiones Obreras y de UGT, desde São Paulo, Brasil, desde la sede de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, que agrupa a centrales sindicales desde Canadá hasta Argentina, con un total aproximado de 54 millones de trabajadores y trabajadoras, les enviamos un saludo fraterno y una expresión de solidaridad en este momento en que el movimiento sindical español, que muchas veces se ha solidarizado con nosotros en momentos difíciles, se ve acosado por la persecución antisindical del gobierno de derechas del señor Rajoy. Esa persecución antisindical que trata de reprimir el derecho a huelga, que de ninguna forma podemos permitir en ninguna parte del mundo. La lucha por la libertad sindical y el derecho a la huelga dentro de la propia libertad sindical es una lucha global. Forma parte integral de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Y más aún cuando compañeros y compañeras como los de Airbus están arriesgando 64 años de libertad por haber ejercido el derecho a hacer huelga. Eso merece una reacción internacional desde todos los rincones del planeta y nosotros estamos dispuestos y dispuestas a acompañarles en esta lucha por la vigencia de la libertad sindical, por la vigencia del derecho a la huelga. Estamos con las centrales obreras españolas y con los trabajadores y trabajadoras de España. Un fraternal abrazo y con ustedes siempre.